El jardín viviente. Resulta tentador pensar que todos estos colores y diseños, tanta belleza, surge cada primavera para nuestro deleite y admiración. Pero no nos dejemos engañar. Toda esta explosión de color se dirige no a nuestros ojos, sino a estos otros. Y con frecuencia, la realidad no es tan idílica como parece. Nuestras flores y los insectos que viven a su alrededor libran una interminable batalla, intentando obtener los unos de los otros el mayor provecho. Pero a pesar de todo, para nosotros el espectáculo sigue teniendo la misma belleza. Vivir entre flores. Si observamos a estos insectos con detenimiento, comprobaremos que cada especie está desarrollando una forma de vida propia y distinta a las demás. Desde notables adaptaciones en sus conductas a espectaculares cambios en sus cuerpos, como los colores de camuflaje de esta crisálida o el diseño de las alas de una mariposa. Esta diversidad en sus estrategias de supervivencia es lo que permite que todas estas especies puedan vivir en un espacio tan reducido en aparente armonía. Veamos un ejemplo. Comparemos las vidas de dos mariposas. Esta mariposa del geranio, de colores muy discretos, y esta otra, llamada cigena, de colores mucho más llamativos. Sus diseños obedecen a dos sistemas de defensa distintos, casi opuestos. Este carbonero podría comerse sin ningún problema a esta mariposa del geranio. Mejor será pasar lo más desapercibida posible. Pero ¿qué ocurre con la cigena? Sus vivos colores son visibles desde casi cualquier punto. Sin embargo, para ella esto no supone ningún peligro. Todo lo contrario, sus colores son una advertencia. Esta mariposa es tóxica. Su cuerpo está cargado de una sustancia derivada del cianuro que la hace incomible. A pesar de su toxicidad, la cigena no supone ninguna amenaza para nuestras flores, pero la mariposa del geranio sí. Esta humilde mariposa, o mejor dicho, su oruga, puede acabar en un solo verano con todos los geranios del jardín. Revolotea en torno a la planta para poner sus huevos. Cuando elige un sitio, pone uno. Ahí va. Y en otro sitio, otro. Y otro más. Los huevos son muy pequeños, casi invisibles a simple vista. Como cabría esperar, la cigena tiene otras costumbres. Esta pone sus huevos juntos, formando un apretado paquete. La envoltura de los huevos es casi transparente, permitiendo observar los cambios que se producen en el interior. Hasta que por fin, unos días más tarde, algo se mueve dentro de ellos. Las pequeñas orugas ya están formadas y deseando salir. Para abrirse paso, usan el sistema más directo. Se comen la cáscara. Además, este alimento les proporciona los nutrientes esenciales para sus primeras horas de vida.
Las orugas de cigena no suponen ningún problema para el jardín. Comen pequeñas plantas silvestres de la familia del trébol. Pero esta otra, la oruga de la mariposa del geranio, es una verdadera pesadilla para el jardinero. Sus colores, idénticos a los de su planta favorita, la hacen prácticamente invisible entre los geranios del jardín. Al principio escoge para comer los brotes y zonas más tiernas del geranio. Al cabo de unos días, su tamaño ha aumentado tanto como su voracidad. Ahora la oruga se ha metido dentro del tallo. Aquí, a salvo de los peligros del exterior, continúa alimentándose. Si el jardinero no lo impide, la oruga seguirá comiendo hasta dejar el tallo completamente hueco. La primavera avanza con rapidez entre las flores de nuestro jardín y algunas orugas de mariposa del geranio ya son crisálidas. Sus frágiles cuerpos no están protegidos por ningún capullo de seda. Simplemente cuelgan del tallo o de una hoja. Esta es aún muy joven. Sus colores recuerdan mucho a los de la oruga. Pero esta otra, mucho más oscura, tiene ya varios días. En esta etapa de su vida, la oruga de cigena se comporta como cabría esperar, de forma muy distinta. Ahora deja de comer y busca entre las flores un soporte más o menos rígido. Este tallo parece servir. Su crisálida no es libre. La oruga tiene que construir alrededor de sí misma una envoltura de seda. Su obra. Mientras tanto, la mariposa del geranio se prepara para salir. Otro milagro está a punto de suceder. Los días han pasado y una nueva cigena lucha por llegar a este mundo. El sistema que emplea es muy curioso. Lo que ha roto el capullo y quien intenta salir no es la mariposa, sino la crisálida. Cuando el cuerpo de la crisálida está ya casi fuera, se detiene. Algo se mueve dentro de ella. Y ahora, como si de un truco de magia se tratara, emerge la flamante cigena. Bombea sangre a sus alas. Cada especie de mariposa ha desarrollado su propio modo de vida. Pero esto no solo ocurre en el mundo de los lepidópteros. Sucede con todos los seres vivos. Y es la razón de que tantas especies distintas puedan convivir sin demasiados problemas en un mismo espacio. Sin embargo, entre las flores del jardín no solo hay mariposas y abejas, también hay depredadores. Y esta curiosa araña, perteneciente al grupo de los tomísidos, es uno de los más especializados. Su aspecto recuerda mucho a un diminuto cangrejo e incluso hasta puede andar de lado. Por todo esto, a los tomísidos se les conoce también con el sobrenombre de arañas cangrejo.
Estas arañas se han especializado en capturar los insectos que frecuentan las flores. Para poderlos atrapar, los tomísidos han sufrido ciertas adaptaciones, y la primera de ellas es su color. De hecho, este grupo incluye a las arañas con mayor gama de colores y diseños. Incluso algunas especies pueden cambiar de color a lo largo de sus vidas. El resultado es de lo más cromático. Las arañas cangrejo no tejen redes de captura. Para cazar se limitan a esperar que algún insecto se aproxime lo suficiente a su flor. Aunque a veces las cosas no son tan sencillas. Ahora sí, con esta técnica pueden capturar presas que parecerían imposibles dada la diferencia de tamaños. ¿Cómo lo consiguen? La respuesta está en su veneno, que aun siendo totalmente inofensivo para nosotros, resulta de los más activos y rápidos para los insectos de los que se alimentan. Pero no todos los visitantes se conforman con usar las flores como plataforma de caza o conseguir de ellas algo de polen o néctar. Algunos insectos se las comen. Al menos, esto es lo que hace este pequeño escarabajo crisomélido. Los insectos han desarrollado diversas técnicas para alimentarse a base de plantas. Poseer un par de poderosas mandíbulas con las que triturar los tejidos vegetales es uno de los métodos más empleados, pero no el único. Este es otro sistema. Consiste en pinchar la planta con ayuda de este estilete hueco y chupar a través de él sus jugos como si de una aguja hipodérmica se tratara. Este extraordinario aparato bucal lo han desarrollado con bastante éxito estos sorprendentes insectos, las chinches. Todas ellas poseen el mismo sistema de alimentación, pero no todas se alimentan de materia vegetal. Algunas chinches se han especializado en capturar insectos. Son chinches asesinas. Las chinches no son, desde luego, nada remilgadas a la hora de conseguir comida. Casi podríamos decir que hay una especie para cada tipo de alimento. Y el resultado de tal diversidad no puede ser más espectacular. Al menos en cuanto a formas, colores y diseños.
Pero no solo los adultos derrochan imaginación en sus propios diseños. Sus puestas también son verdaderas obras de arte. Esta diversidad hace posible que en cualquier rincón del jardín podamos encontrar alguno de estos insectos. Aquí, en estas flores, se ha instalado un grupo de chinches rayadas. Algunas hembras ya han pegado sus huevos a los tallos y hojas de las plantas que les sirven de alimento. Al principio, los pequeños huevos son totalmente blancos, pero en pocos días comienzan a percibirse los primeros cambios en su interior. Los embriones se están desarrollando. Mientras que las larvas de la mayoría de insectos se liberan de sus huevos rompiéndolos o simplemente comiéndoselos, las de chinche tienen un sistema mucho más refinado. Cada uno de estos pequeños huevos tiene su propia puerta. Tras las eclosiones, las jóvenes chinches permanecen agrupadas, formando una pequeña guardería. Parece que se resisten en abandonar la puesta hasta que no nazca la última de sus hermanas. Ya están todas. Ahora podrán dispersarse por toda la planta para conseguir alimento. Pero sus lazos no se han roto. Después de sus correrías, se volverán a reunir de nuevo. En otro rincón del jardín, en esta planta, una yuca, un grupo de avispas ha construido su avispero. Aunque en realidad fue la reina fundadora quien escogió este lugar al finalizar el invierno. La vida entonces no era tan sencilla y cómoda como lo es ahora. La reina, en solitario, tuvo que enfrentarse a situaciones tan extremas como esta. Pero ahora las cosas son muy distintas. Todas sus hijas, convertidas en eficientes obreras, son las encargadas de ampliar el avispero, conseguir alimento o dar de comer a sus hermanas. Para la construcción de las celdillas, las avispas emplean pasta de papel. Y la obtienen así, raspando con ayuda de sus mandíbulas madera de algún tronco seco. Después la mordisquean para mezclarla con su saliva. Y ya está. La avispa ha elaborado una bolita de pasta de papel. Y ahora con ella directamente al avispero. Así, capa tras capa, las avispas van ampliando sus celdillas. Mientras unas construyen, otras se dedican a refrigerar el avispero. Dentro de cada una de estas celdillas, la reina ha puesto un huevo. Para evitar que caiga rodando, la reina lo pega a la pared del nido. Las labores de construcción y de puesta son continuas, por lo que en un mismo avispero podemos encontrar larvas de todas las edades. Con una correcta alimentación, las larvas alcanzan en pocos días su máximo desarrollo. Tejiendo una tapa de seda, las larvas se encierran en el interior de sus celdas. Recluidas dentro, sufrirán una profunda metamorfosis hasta alcanzar su estado adulto.
A pesar de su compleja organización, el avispero no podrá sobrevivir a los primeros fríos invernales. Todas las avispas, salvo las jóvenes reinas, morirán. La clave para la supervivencia de una colonia de insectos está en la capacidad de almacenar alimento. Las avispas son incapaces de hacerlo. Por eso, el éxito de su sociedad es solo temporal. Sin embargo, las avispas tienen un pariente cuya habilidad para almacenar alimento es tan notable que los humanos la hemos aprovechado en beneficio propio: la abeja doméstica. Aquí dentro se desarrolla una de las sociedades más perfectas y evolucionadas de cuantas podemos encontrar en el mundo de los insectos. Y esta es la clave de su éxito. Todas estas celdillas repletas de alimento, perfectamente almacenado. Las abejas, a diferencia de las avispas, no usan pasta de papel para sus construcciones, sino cera. Este hecho, utilizar cera, es de vital importancia. Los panales así construidos son capaces de contener sustancias líquidas, como la miel, durante largo tiempo, sin sufrir ningún deterioro. Las abejas exploradoras, que han localizado una buena fuente de alimento, lo comunican a sus hermanas a través de su célebre danza. Esta abeja no solo está informando de la dirección que hay que seguir para encontrar la fuente de néctar, sino también de la calidad, la cantidad y la distancia a la que está. Un lenguaje de signos verdaderamente eficaz. Mientras las abejas recogen su alimento de las flores, otros insectos están más obsesionados por pasar inadvertidos. Tal es el caso de este extraño escarabajo. O mejor dicho, de esta extraña larva de escarabajo. Se trata de una cásida. Su color y su cuerpo, rodeado de largas espinas, la protegen frente a sus enemigos. Pero su técnica defensiva no acaba aquí. Estamos, sin duda, delante de un verdadero maestro del disfraz. La larva de cásida es capaz de construirse esta extraña protección, una especie de sombrilla que cubre gran parte de su cuerpo. Este escudo permanece fuertemente unido a dos largas espinas que posee en su parte trasera, gracias a lo cual la larva puede mover a voluntad esta sorprendente estructura. Veamos cómo la fabrica. En lugar de deshacerse de sus excrementos como lo haría cualquier larva, los va depositando justo encima, sobre sus largas espinas terminales. Bueno, no es un método demasiado limpio, pero es eficaz. La larva, oculta bajo su peculiar escudo, puede comer sin peligro. Cualquiera diría que lo que hay aquí más parece un excremento de pájaro que una larva alimentándose. Después de atiborrarse de hojas, la larva ya está preparada para su primera gran transformación. Este extraño cuerpo, que aparece fuertemente unido a la hoja, no es otra cosa que una crisálida de cásida, el paso intermedio entre larva y adulto.
Y por fin, tenemos la oportunidad de conocer a la verdadera Cásida, al escarabajo adulto. En poco tiempo, podrá realizar todas las funciones propias de los adultos, completando una vez más su ciclo biológico, tal y como su especie lo viene haciendo desde tiempos remotos. Podemos pensar que las plantas usan a los insectos para conseguir ciertos fines, o que por el contrario, son estos los que se aprovechan de ellas en beneficio propio. Pero en muchas ocasiones, estas relaciones no son tan sencillas y directas, son mucho más sutiles, y muchas de ellas siguen siendo secretos muy bien guardados.